Hola Libra, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar, Libra, con tu siguiente lectura. Tus guías, tus ángeles, tus arcángeles necesitan comunicarte algo y vamos a ver qué es eso. La primera carta que sale es la carta número 11 que dice creando. Esto es como un nacimiento, el dar a luz a algo nuevo, ¿sí? El crear algo, literalmente. La otra carta que sale dice intuición, es decir, Libra, hay algo que tú estás intuyendo, hay algo que tú estás presintiendo, que tal vez sientes que se está acercando, vamos a ver qué es lo que estás intuyendo, ¿sí? Y en la base se está quedando la carta número 8 que dice prosperidad. Y si te das cuenta, Libra, aquí está representado, digamos, con una mujer embarazada, porque nos está indicando que se da a luz a esta prosperidad. Así que vamos a empezar con tu tirada. Esto ya está bastante interesante. Carta número 13. Tal vez el signo de Escorpio puede ser importante. La carta del arcano mayor número 13 de la muerte también. Aquí la justicia incluso también, ¿no? El crear algo, el atraer algo a tu vida. Estate atento o atenta, Libra, a la música que escuchas. Tal vez algún video que veas. Siento que vas a tener una señal o al menos un mensaje claro o algo que pueda ser importante incluso para ti, ¿sí? Así que vamos a ver el color morado, por cierto, muy, ¿sí? En cada carta y sobre todo que estamos usando justamente la amatista para la energía de tu baraja. Así que, Libra, vamos a ver primero la carta que nos habla, esta carta de aquí que nos habla de creación, la carta número 11, la energía justamente tuya, Libra, de la carta de la justicia. ¿A qué está haciendo referencia esta energía, por favor, para Libra? La carta de creación. Muy bien. La carta del mundo, el arcano mayor número 21, es la primera carta que está saliendo. Y ten muy en cuenta, Libra, que la carta del mundo literalmente nos habla de un comienzo, ¿sí? Es un inicio. Es una energía de cambio, de transformación. La carta número 6. Y mira que justo dije, Libra, que estés muy atento, atenta a la música que escuches. Y esta carta tiene un significado muy, muy similar. Hay mucha energía de nostalgia aquí. Tal vez recuerdos, tal vez tú vayas a estar recordando a alguien. Acá está la carta de la fuerza, el arcano mayor número 8 que representa a Leo. Pero vamos a sacar una carta más para que nos digan esta carta de creatividad. ¿Qué es lo que estás creando? ¿Qué es lo que estás atrayendo? ¿Cuál es el comienzo? El comienzo de algo. Aquí nos está marcando literalmente. Libra, aquí hay algo que tú dejas atrás, ¿sí? Porque acá nos está marcando un comienzo. Es como que le dieras el pase a una nueva versión tuya. Siento que vas a sentirte, valga la redundancia, orgulloso o orgullosa de ti por alguna u otra razón. Muy bien, Libra, la carta de la luna. Aquí vamos a aclarar, ¿sí? Voy a aclarar la carta del 6 de copas particularmente. ¿Por qué sale la carta? ¿Por qué sale la carta del 6 de copas en la carta que dice, ¿no? Crear o creando el 2 de bastos. Esto es una carta que nos habla, Libra, de preparación. Preparación para crear algo. Estamos hablando de un arcano mayor que nos genera un inicio y un comienzo, ¿sí? Hay mucha energía de nostalgia. Obviamente, Libra, cuando tú estás dejando algo atrás, es como que también lo lloras, ¿sí? Es como que una parte de ti muere con esa energía, con esas situaciones. Una parte de ti se queda ahí y la dejas y te renuevas y te reinventas. Por eso es que la carta del mundo aparece junto al 6 de copas, porque tú le das fin y término a algo en tu vida que tal vez ni siquiera se te va a hacer difícil terminarlo, pero simplemente es algo de ti que va a cambiar o va a morir o va a terminar. Y por eso de cierta manera es como que vas a sentirte orgulloso o orgullosa de la persona o de la situación que estás a punto de lograr o de en quién te estás transformando. La carta de crear, estás creando aquí literalmente un nuevo comienzo, un comienzo que es, digamos, en todo el sentido de la palabra, pero aquí muy bien puede ser un comienzo en una situación que refleja mucho la energía laboral o económica de dinero, ¿sí? Más que todo. De verdad, se siente como si
Como si tal vez, si en algún momento ves una foto tuya de niño o de niña Libra, es como que ese niño o esa niña se podría sentir muy bien orgulloso o orgullosa de quién eres tú en estos momentos, ¿sí? De todo lo que has logrado, porque posiblemente tal vez tu infancia no fue la más fácil, ¿sí? Fue bastante dura, tal vez bastante solitaria o fría, o de alguna u otra forma hay algo que te marcó. Y justamente por eso es que estando donde estás en estos instantes, tienes que sentir bastante orgullo de todo lo que has logrado, de todo lo que has logrado superar, incluso con esa carta de la fuerza que salió en algún momento, porque aquí hay cosas que vienen para ti, ¿sí? Sobre todo la carta del 2 de bastos, aclarando la carta del 6 de copas, quiere decir que acabas a tener planes para hacer. Acá hay cosas nuevas que te van a empujar, Libra, a tener que hacer planes, ¿sí? Incluso puede ser que también vayas a tener un viaje de por medio. Me da honestamente mucha curiosidad la carta de la luna, me da ganas de aclararlo, pero antes de seguir, en la base se está quedando la carta del 10 de pentáculos, Libra. Puede que incluso también empieces a crear tu economía, porque como te decía, aquí se nota un cambio en la energía de dinero, ¿sí? Aquí hay algo que está oculto, algo que tú estás creando, pero que el universo con esta carta particularmente es como si nos hubieran dado una carta negra y no nos dicen exactamente qué es. Lo voy a aclarar ahora sí con otra carta, pero esta de aquí del 10 de oros, signos de tierra, presentes Tauro, Virgo, Capricornio, que hay Aries, Leo, Sagitario también, Cáncer, Escorpio, Piscis, me parece en la parte de abajo, pero el sentirte bien. Hay un conflicto familiar que no sé si en el cual tú necesariamente estás envuelta o envuelto, Libra, pero puede ser simplemente un conflicto a tu alrededor también que eventualmente se va a disolver, ¿sí? Es algo que se va a solucionar, que vas a poder lograr. Siento que aquí va a haber una energía de hacer las paces con alguien. Puede tal vez ser un signo de tierra, un Tauro, un Virgo, un Capricornio. Pero sobre todo también, esa es una energía de abundancia económica. El hecho de que salga la carta número 11 que dice creando y el 10 de pentáculos, obviamente Libra, es el momento de que tú crees esta abundancia. Porque la carta número 11 representa, no, al arcano mayor número 11 de la justicia que te representa a ti justamente. Así que la otra carta que salía decía intuición. Es decir, hay algo que tú sientes, presientes, Libra, que va a manifestarse, que va a aparecer. Pero primero, no me olvido, ¿sí? La carta de la luna. Vamos a aclarar. ¿A qué está haciendo referencia, por favor, para Libra, la carta de la luna? ¿Qué es lo que está oculto en estos momentos? La carta del 8 de pentáculos, ¿ok? Y Libra. ¿Qué tal lectura? No sé qué es lo que está pasando con los signos esta semana, pero con muchos ha habido, Libra, lecturas que así a mí me han dejado bastante perpleja, ¿sí? La carta de la luna se aclara con la carta del 8 de pentáculos. ¿Qué es lo que quiere decir, Libra? Que para que puedas crear va a haber mucho trabajo de por medio, ¿sí? Va a haber bastante esfuerzo. Siento que tal vez vayas a tener que hacer horas extras, tal vez durante este mes de septiembre, o vayas a tener que empezar algo, algún tipo de emprendimiento, negocio, pero te siento o te veo al menos, Libra, bastante ocupado, ocupada. Tal vez tú lo vayas a disfrutar, ¿sí? Tal vez te guste, te encante estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, tener vida social, poder no trabajar, etcétera, pasar tiempo con tus seres queridos también, tener tiempo para ti, todo lo que. Y te siento muy ocupado u ocupada, pero lo bueno de este 8 de Pentáculos es alguien que no se queja de su trabajo ni de todas las responsabilidades que tiene, sino que lo disfruta porque sabe que lo que sigue es el 9 de Pentáculos, que justamente es como ganarse la lotería, es decir, que finalmente puedas tener el dinero en mano para poder gastarlo. Así que ese 8 de Pentáculos obviamente lo vale, pero Libra, que aparezca la carta de la justicia, justamente cuando yo decía que esta carta de crear con el número 11, ¿sí? Aquí está, el número 11 representaba mucho la energía de la carta de la justicia y es exactamente la carta que se está quedando en la base. Así que este tipo de sincronicidades son bastante claras, son señales bastante claras. Libra, al menos creo yo. Vamos a aclarar la carta de la intuición. ¿Qué es lo que tú estás muy bien intuyendo? La carta de la reina de bastos, la carta del colgado.
Muy bien. Acá hay algo, Libra, la carta del 10 de espadas. Ok, acá hay algo, Libra, que tú tienes que reconsiderar y, digamos, no aceptar, ¿sí? En la base se está quedando la carta del 2 de copas. Libra, siento aquí honestamente que hay una situación en la que tal vez, sea que sea una amistad, ¿sí? Que descubras la careta falsa de una amistad. O sea que estés a punto de hacer algún tipo de negocio con alguien, invertir en algo, tus guías te están dando un semáforo en rojo gigante, ¿sí? No lo hagas, Libra. Espera un momento, tu intuición incluso también te lo está diciendo. Si es que hay algo que no te cierra, si es que hay algo que no te convence del todo, Libra, hay algo que te deja como que sospechando, ¿no? Teniendo dudas, no lo hagas. Esa es tu intuición. Sí, tu intuición tratando de decirte por señales pequeñitas, Libra, si es que no te convences por algo y ese algo es porque nosotros sabemos que no es bueno para ti. ¿Sí? Con esta reina de bastos hay algo que sale a la luz, de cierta manera, no necesariamente información que tú vas a descubrir. Lo único que aquí me da mucho la energía, Libra, es que tú estás con muchas dudas, ¿sí? Sobre esta situación o esta persona. Lo que sí te puedo decir es que es algo muy inestable, es algo en lo que no debes confiar y es algo en lo que tal vez no debes invertir tampoco, ¿sí? Estas dudas eventualmente se van a resolver, pero con este 10 de espadas particularmente, a mí me da mucho la energía de que ya sea que te alejas de esta persona o simplemente niegas tu participación en lo que sea que vaya a ser, tal vez si es que es un negocio o una inversión. Porque de cierta manera, este 10 de espadas protege a este 2 de copas. Recuerda que estamos hablando de intuición. Obviamente no hay solamente una sola cosa que esté pasando en nuestra vida, Libra. Hay mil cosas ocurriendo, ¿cierto? Hay mil situaciones a nuestro alrededor. Por eso es que hablábamos de diferentes cosas. Tu intuición aquí te dice que hay una cierta cantidad de pensamientos, tal vez negativos, Libra, que habrías podido estar teniendo. Si es que has estado sintiéndote muy preocupado, preocupada por algo o por alguien, aquí hay una situación que ocurre y que sana. O que termina, mejor dicho, con este 10 de espadas. Y estamos, recuerda Libra, aclarando la carta de la intuición. Tú eres un ser muy intuitivo, ¿sí? Muy intuitivo. A pesar de que eres un signo de aire, Libra, a mí me da mucho también la energía de signos de agua, ¿sí? Justamente aquí está el 2 de copas, signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Finalmente, Libra. Finalmente aquí te liberas de algo. Y este mensaje que voy a decir en este instante lo voy a poner como que entre paréntesis, porque puede que no le resuene a muchos, como puede que sí. Por más que le resuene a una sola persona, yo ya hice el trabajo al menos de dar el mensaje, ¿sí? Para los que estén en una conexión en la que haya una tercera persona involucrada, aquí me están dando la energía de que esta tercera persona ha cometido un error, ¿sí? Ha hecho algo que prácticamente ha destruido la confianza totalmente entre la persona con la que tú conectas y él o ella, ¿sí? La situación kármica o karmática, digamos. Si tú estás en una conexión en la que estás separado o alejado, distanciado, distanciada de tu persona romántica y esta persona tiene una pareja en estos momentos, bueno, las cosas con esa pareja están cayéndose a pedazos, ¿sí? Esta reina de bastos, esta persona le ha mostrado su verdadera cara, pero por casualidad, por error tal vez. Siento que he estado fingiendo muy bien para poder tener a tu persona al lado, pero ahora, por alguna razón u otra, se le cayó el teatro, hay algo que aquí ha hecho él o ella y simplemente hay una decepción gigantesca por parte de tu persona. Y con esta carta del colgado es prácticamente el ver la situación desde una perspectiva nueva. Es como que, ok, me doy cuenta que realmente esta persona con la que estoy no era lo que yo pensé que siempre era. Hay mucha decepción, ¿sí? Por eso el 10 de espadas también. Pero eso obviamente, digamos, ¿no? De cierta forma, Libra, es conveniente para ti porque aquí hay un retorno. Obviamente, Libra. Por favor, tomen ese mensaje, como dije, solo entre paréntesis, porque no sé si a muchos les puede resonar y aparte alguien que quiera, alguien que se haya distanciado en el pasado, ¿sí? Si es que no es tu caso, simplemente, digamos,
No, elimina ese mensaje, suéltalo al universo Libra, si es que no te resuena para nada. Muy por otro lado, este 10 de espadas particularmente está confirmando esta energía de término de algo negativo y tú lo estás intuyendo. Tú estás intuyendo, Libra, literalmente que algo malo termina en tu vida. Algo malo termina por completo en tu vida. Estás creando un comienzo, ¿sí? Un comienzo bastante bueno. Así que vamos a ver la última carta que nos habla de la prosperidad. Libra, la primera carta que sale, la carta del diablo. Y esta carta, Libra, ojo, cuando estamos hablando de prosperidad, no es una carta negativa, salvo de que el dinero se vuelva una obsesión en nuestra vida. Ahí sí sería algo negativo, ¿sí? Pero si no, no. ¿Por qué? Porque esta carta representa el signo de Capricornio. Y justamente esta energía del diablo con la energía de Capricornio nos dan prácticamente, Libra, la vibra de que va a haber una cascada de dinero que te va a bañar prácticamente. De momento se está quedando la carta de los enamorados en la base. Vamos a ver la energía de Géminis, por cierto, ahí también. Pero vamos a ver, Libra, esta carta, muy bien, de prosperidad. Nuevamente el arcano mayor de la justicia, la energía tuya, Libra, ¿sí? Y con el chakra del tercer ojo aquí abierto también, nos habla de que se manifiesta una justicia divina a tu favor. Así que vamos a ver a qué está haciendo referencia. Muy bien, la carta de el 7 de copas. Esta carta de aquí, del 7 de copas, sí la voy a aclarar, ¿sí? A qué está haciendo referencia la carta de prosperidad. Siento que vas a tener un ingreso de dinero, Libra, que no te lo esperas, tal vez, por X razón. Es algo que, honestamente, de verdad. De verdad, pero para nada te lo esperas. Sí, puede ser una oferta así que te caiga, pero como un baldazo de agua fría. Pero siento que vas a tener cierta cantidad de dinero para que puedas invertir o tal vez hacer algo importante con ese dinero y vas a sentirte muy abrumado o abrumada porque no vas a saber qué hacer. Un poco de cuidado con este 7 de copas porque a veces es el tomar una decisión equivocada también, ¿sí? Vamos a ver qué se referencia. Justamente ese 7 de copas, la carta del loco, el arcano mayor número 0, que justamente nos está hablando de Aries y de ti, Libra, que como es el arcano mayor número 0, y aquí hay esta representación de un bebé, nos habla de un inicio, de un comienzo. Con esta carta, Libra, empieza todo el tarot. Y con la carta del mundo, que es con la que hemos empezado, termina todo el tarot. Esto es de cierta forma bastante irónico, ¿cierto? Que acá empecemos con la última carta y terminemos con la primera. Y en la base, para cereza del helado, Libra se está quedando la carta del as de bastos, signos de fuego, nuevamente Aries, Leo, Sagitario. Libra, prácticamente tres arcanos mayores que están aclarando la carta de prosperidad. Y luego de la carta de prosperidad está la carta que dice transformación también. Así que tu prosperidad, tu abundancia se manifiesta como si fuera esto una varita mágica, literalmente va a aparecer como si fuera como por arte de magia, casi casi Libra para ti. Hay que tener un poco de cuidado, eso sí, obviamente de no obsesionarnos con el lujo, con el dinero, ¿no? Está bien satisfacer nuestros gustos, nuestras necesidades de vez en cuando, ¿no? Consentirnos, pero siento Libra que tú de verdad vas a tener una energía bastante próspera de la nada que no solamente te va a hacer una persona muchísimo más agradecida o agradecido por todo lo que vas a tener, sino que vas a poder incluso ayudar a personas que tal vez tú querías, ¿no? Ayudar tal vez hace mucho tiempo, incluso lograr cosas que querías hace mucho tiempo, como viajar a algún lugar, tal vez finalmente, ¿no? Tener un inicial para poder pagar un apartamento, una casa, un auto, algo que estabas esperando como una inversión. Vamos a ver, Libra, en la base se queda el ángel Atenea que dice, es seguro para ti ser poderoso. Tú conoces que tu poder ayuda a otros de maneras bastante amorosas, tanto como te ayuda a ti mismo, ¿sí? Y luego está aquí el ángel Fiona que dice, ahora es el momento. No, perdón. Ahora que tú has pedido a los ángeles ayuda, estate abierto o abierta a recibir la guianza divina y la asistencia, ya que tú mereces la ayuda del cielo. Así que la ayuda que tú necesitas, Libra, necesaria, finalmente se manifiesta. Y aquí finalmente está el ángel Astara que dice,
tú mereces lo mejor. Apunta a las estrellas con tus sueños y deseos y no, no pidas menos, por así decir, ¿sí? O como que no esperes menos. Lo que tú de verdad manifiestas, quieres. El color verde, Libra, puede ser muy importante para atraer el dinero. Para muchos, usen el color verde. Sí, si es que tienen ropa de color verde, muchísimo mejor. Aquí está la letra V, ¿sí? Y aquí dice victoria en alguna labor, en alguna situación. Esto me da dos energías. La energía de Virgo, ¿sí? Por la letra. Y la energía de Aries, por el símbolo. Un poquitito, pareciera que se pareciera. Así que una hoja de té más, por favor, para Libra. Muy bien. Y esta carta que dice Staff, que está haciendo referencia a este bastoncito de aquí, que dice, van a cuidar de ti en tiempos difíciles. Ya sea tus guías o incluso ya sea alguien. Obviamente aquí te están dando un comienzo. Luego en la base se está quedando la carta que dice, o en la hoja de té que dice, bota. Incrementa tus esfuerzos si es que quieres alcanzar tus objetivos, ¿sí? Por eso es que aquí nos hablaban de este 8 de pentáculos, el hecho de que ibas a estar mucho más, tal vez, ocupado u ocupada. Es como que de verdad vas a tener una carga un poco más grande de labor, pero al mismo tiempo vas a tener la dicha de disfrutar de ese resultado. Así que... muy bien, aquí ha habido un... dije diferente, creo que me he equivocado y los he puesto acá. Sí, ya lo vi. Lo he puesto erróneamente, ¿sí? Voy a recogerlos, Libra, y voy a... un segundo, porque he puesto dijes de aquí que van en el otro, y en el otro estoy viendo dijes letras que van acá, ¿sí? Un segundo, por favor, Libra, para poder arreglarlo y lo saco, ¿sí? Muy bien, Libra, ahora sí están bien, ¿sí? Mil disculpas, ahora sí vamos a ver. Vamos a sacar unas cuantas letras más, a ver si salen solo letras, tal vez. Sí, ahí está. Muy bien. Muy bien, ahí está, Libra. Vamos a ver, han salido 5 signos aquí, podrían ser importantes, estar incluso en tu carta natal también. Signo de Virgo, signo de Acuario, signo de Escorpio, Piscis y también Géminis. ¿Sí? Podrían simbolizar algo para ti, estos signos tal vez, Libra. Tómalo si es que en caso te resuena estas letras iniciales, tal vez. También, sí. Aquí está la letra R, la letra Q, la letra P, la letra D, la letra Z, letra B, letra M, L, W, la letra K y la letra E. Podría ser tal vez importante para ti estas iniciales, Libra, simbolizar o significar tal vez el nombre de alguien, país, ciudad, etc. Este pequeño abanico obviamente nos está hablando, ¿no? De mucho calor, tal vez algunos están viviendo olas de calor simplemente en ciudades, lugares que está haciendo mucho calor. Obviamente el clima, honestamente, no sé si ustedes lo notan, pero está demasiado extraño, haciendo calor en lugares donde ya no debería hacerlo, haciendo frío en lugares donde ya no debería hacerlo. Hay que tomar un ojo a eso también, ¿sí, Libra? La cultura asiática, la cultura española podría ser importante. Para alguien, los conejos, aquí este conejito nos habla de buena suerte también. Recuerda que el conejo, Libra, nos habla de comienzos, inicios, algo que se multiplica muchísimo, tiene mucho que ver con el dinero, obviamente también. Una estrella de mar, un deseo que se vuelve realidad, la energía de Acuario, de Piscis presente. Algunos pueden vivir cerca al mar o tal vez se vayan a ir de vacaciones. Y finalmente, este corazón en este pequeño globito, que nos habla de un intercambio de mensajes, pueden ser mensajes románticos, puede ser simplemente un mensaje que te traiga bastante felicidad también, Libra, pero es literalmente comunicación que se manifiesta, ¿sí? Así que, Libra, de todo corazón, que únicamente lo bueno de esta lectura se manifieste para ti por completo. Y si es que has conectado con la lectura, si es que te ha resuelto alguna duda, te ha dado alguna respuesta,
No te olvides, por favor, que el mejor apoyo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video y si es que en caso deseas también un pequeño comentario, pero no te olvides de suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones. Libra, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo días domingos que abro cupos. Así que simplemente agradecerte, Libra, por tu cariño, tu apoyo, tu confianza constantemente, día tras día. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo gigante donde quiera que te encuentres y nos vemos muy pronto.